en el estadio de River para hacerle un reconocimiento a este hombre. A Carrasco. A Carrasco. Qué jugador, Juan, ¿no? Ramón Carrasco, quien fuera también jugador de Racing, de River y del Cúcuta Deportivo. Claro. Cúcuta Deportivo y técnico aquí de la selección uruguaya. Sí. Juan Ramón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo anda por ahí? Bueno, muchas gracias por esos elogios. No es nada gratuito, es lo que siempre se ganó por su maravilloso talento. Lo que pasa es que de pronto las nuevas generaciones se quedan con lo último que ven, que es lo más reciente, pero hay que tratar de transmitirle lo que nosotros vimos y que nos impactó, para que por lo menos a través de la internet empiecen a hacerle seguimiento en Google, lo que claro, sea, quién es Juan Ramón Carrasco, un fenómeno del fútbol, como lo fue también otro que pasó por el fútbol colombiano, don Walter Gómez, Walter el Botija Gómez, de Oro. Ídolo de River Plate. Exactamente, también. Ídolo también de River. Juan Ramón, ¿qué pensamiento tiene de esta selección uruguaya a la que va a enfrentar Colombia el próximo día jueves? Y bueno, lo primero que me surge que bueno, que hay un técnico, un entrenador idóneo a la característica de los jugadores que bueno, que ustedes ven los nombres van de acuerdo a la característica del entrenador, o sea que centrales de repente por ahí no tan altos y lentos, sino de repente de estatura mediana y con muy buena velocidad, una mitad de cancha con jugadores que no quiere decir que por su característica no marquen, sino de que te hablo así porque bueno, estamos en la misma sintonía con Bielsa, ¿no? O sea, de que nos gustan los jugadores con esa mixtura, ¿no? De que se que quiten técnicamente y que le den buen destino al balón, o que tengan también de repente el don de sacarse un hombre, dos hombres y rematar en corta o larga distancia, de repente meter un pase de gol. Y bueno, y también a la hora de no tener la pelota, recuperarla para tratar de hacer daño, y no recuperarla de repente por el solo hecho de que el rival no haga daño, sino quitarla para enseguida buscar la situación o la concreción del gol. Por eso estamos de repente con ese optimismo, sabiendo bien que bueno, por ejemplo, que ustedes lo han tenido toda la vida. Esto es así, no es pasar la mano. Nosotros de repente estuvimos ahí, bueno, como se, no sé si se interpreta la palabra coqueteo, con la posibilidad del Independiente de Santa Fe, ahí me hablaron en un momento que de repente estaba esa posibilidad, que el presidente quería un técnico uruguayo, y bueno, me surgió de repente la posibilidad, y bueno, si hay algo que de repente por ahí nos gustaría también, bueno, porque ustedes tienen ese don, tienen jugadores de muy buena técnica, que les gusta el buen fútbol, y aparte tienen algo que es muy difícil, que no se compra en la farmacia, que es la velocidad. Claro. Oiga, ¿se siente usted liberado? Yo digo se siente liberado porque tal vez alguno de los más polémicos técnicos que ha tenido Uruguay defendiendo una teoría, que es la teoría de fútbol de ataque, fue Juan Ramón Carrasco. Es más, en muchas oportunidades cuando le pedían calificar a la selección uruguaya decía, no, este es un equipo respondón, no un equipo que impone condiciones. Porque Carrasco, distinto a muchos entrenadores uruguayos, siempre quiso equipos con un diseño ultra ofensivo. Y cuando digo ultraofensivo, pensaba primero en el ataque que en la defensa. Ese sentimiento, o por lo menos esa sensación que estamos en este momento emitiendo, ¿sí va con lo que está sintiendo en este instante con Bielsa en la selección uruguaya? Sabel, vos sabés que el tema del ultraofensivo, de repente, yo sé que de repente se puede tomar como un elogio,
Pero el tema es que también te encasillan como que vos sos ultraofensivo y como que das ventaja en lo defensivo. Y eso es algo que he convivido, porque me imagino que ahí en Colombia, como en todas partes del mundo, están lo que les gusta, lo que tenemos ese don de elegir jugadores con la característica de jugar, que no quiere decir que no marquen, pero el tema está que cuando perdés, porque es fútbol, siempre te dicen de que perdés porque vos solo pensás en un arco, porque eso es ultraofensivo y como que no defendés, o como que perdés porque no defendés. Y sin embargo pasa que cuando tenemos los colegas, que también deben haber ahí en Colombia, capaz que no tanto como acá en Uruguay, de que cuando pierden por defender, que son de respuesta, que ponen jugadores con la característica de meter, de trancar con la cabeza, yo le digo uña negra, o sea, que no se preocupa de darle destino al balón, de que entonces cuando pierden no dice que pierden porque son ultra defensivo, no dicen eso, o sea, prácticamente no llegan al arco rival porque se preocupan de romper y de defender, y por ahí, bueno, y si le toca perder, pierden porque, bueno, porque eso, no tienen presupuesto, porque tienen jugadores de repente que el otro por ahí tiene un poder adquisitivo mayor, o sea, buscan no sé cuántas excusas y que tienen que jugar de esa manera porque, bueno, porque son pobres o porque tienen un plantel que de repente tienen que jugar así. Entonces, eso son políticamente correctos cuando dicen eso, porque el fútbol hay de diferentes características, y yo siempre digo, ¿por qué esos colegas que juegan de esa manera, por qué cuando están obligados a ganar, van al banco de suplentes y ponen jugadores? Porque, a ver, los hay, lo que pasa es que no los ponen, los ponen por obligación. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros, lo que jugamos de repente a ganar, ya los tenemos dentro de la cancha. En todo caso, hacemos cambio, digo, por el puesto. Si tengo un puntero, saco a ese puntero. Si voy perdiendo, o necesito más velocidad, o necesito diagonal o desborde, bueno, pongo de repente el otro puntero que tengo en el banco. Y no lo pongo por obligación o por necesidad. Lo pongo porque de repente por ahí se lesiona o no está en una buena tarde. La diferencia es que esos otros técnicos los tienen en el banco, pero no los ponen. Y cuando están obligados, los ponen. Y a veces pasa que justamente si van perdiendo, empatan o terminan ganando, y el periodismo, que son los que hacen cabeza para la gente de fútbol, los ponen como que son inteligentes, grandes estrategas, y yo me agarro tremendas calenturas porque lo ponen por obligación o por necesidad, no lo ponen por convicción. Con eso de ultraofensivo, soy, me gusta jugar a ganar. ¿Qué es jugar a ganar? Bueno, cuando no tengo la recupero, para que de repente no llegar como por un pelotazo. Me gusta llegar por jugadas automatizadas, donde cada jugador por el sector que se juega ya lo tiene mecanizado, y por eso los equipos que me han tocado dirigir siempre de repente llámese chico, llegamos a Copa Internacional. Tenemos récord en jugadores que se venden en cifras millonarias porque lo hacemos, los potenciamos, lo hacemos jugar muy bien, que hagan goles. Eso el empresario o el club los presenta a los equipos que buscan jugadores, por supuesto, de esa característica, y pagan los millones que pagan. Entonces, creo que por eso me tomé todo este tiempo por al menos que se sepa ahí también en Colombia que soy un entrenador que me gusta jugar a ganar, y que ya los tengo adentro y no por necesidad los pongo.
Claro, no. Mire, por elemental justicia, está bien, discutible el técnico ultra ofensivo, discutible el término. Yo lo voy a resumir porque no es una definición mía, se la escuché a un técnico argentino cuando se refería a Carrasco. Decía que Carrasco era un hombre que le gustaba más el juego que el músculo. Esa fue la definición. Claro. Ya está más acorde ese, sí. Claro. Que no pone a los jugadores virtuosos para apagar un incendio. Sí, sí. ¿Eh? En todo caso. Sí. Juan Ramón, abrazo grande, saludo a Juanjo Buscalia. Da la sensación de que en esta selección de Uruguay, de esta eliminatoria, hay más espacio para, no sé, los Valverde, los de la Cruz, los de Arrascaeta, los Betancur, que para Egidio Arévalo Ríos o el Ruso Pérez, con todo respeto, pero que eran jugadores de otra característica. Esos jugadores perros que, de presa. Claro, que trancaban con la cabeza. Esa como le gusta a algunos de uña sucia, uruguayos. De uña sucia. Ese término es... ¿Cambió la generación o cambió el entrenador? ¿Qué análisis haces vos, Juan Ramón? No, el análisis que hago es que no hay que discriminar, por eso el fútbol es lindo, de que se puede ganar de muchas maneras. Lo que es idóneo, que si vos tenés jugadores de la característica de Arévalo Ríos, del Ruso Pérez, y bueno, estarían buenos los Palermo, los Batistuta, que sean ese tipo de puntas. Pero de repente es un desperdicio, o fue un desperdicio muchos años, digo, donde yo sentía que se alababa mucho a nuestra selección, y para mí era un pecado, para mí, y no soy dueño de la verdad, que si vos tenés a un Forlán, tenés un Cavani, tenés un Suárez en su apogeo como estaban, qué lindo hubiese sido que tuviese un medio campo como el que tenemos hoy. Entonces, si hacían goles, o si hacían un gol por partido, seguramente con los Valverde, con los Ugarte, con los de Arrascaeta, con el Nico da Cruz, en su apogeo, si tuviese un medio campo de esa característica, y seguramente, capaz que, ¿por qué no? Podíamos haber sido campeones del mundo. Porque la verdad, qué desperdicio para esa calidad de goleadores que teníamos. Ahí, eso era lo que siempre por ahí discutí, porque imagínate que acá en Uruguay yo siempre defendí, y por supuesto si es de la selección, porque está aquellos que son políticamente correctos y habemos contado con los dedos lo que decimos la verdad con el argumento y no criticando, que no pasa por el profesional, por el entrenador, por el colega. Yo hablo con la propiedad porque conozco y me da derecho a decir que a mí me gustaría, de repente, para esa característica del jugador, tener otro mediocampo. Entonces, si de repente ganábamos 1-0, ¿por qué no ganar 3-0? Y si perdíamos, y capaz que perdíamos menos, y si salimos cuarto de repente en un mundial, y capaz que podíamos haber sido campeones del mundo. Yo siempre veo el vaso medio lleno, porque acá en Uruguay, viste, está aquello de que somos 3 millones de habitantes, y cuando no jugamos a nada, cuando metemos, y que la garra, que eso, la garra la confundieron, porque en el 50 se ganó por fútbol, porque eran tremendos jugadores. Yo no los vi, pero sé porque leí y porque me han dicho gente mayor, gente de fútbol, que el Cotorra Amigue, que Julio Pérez, Giglia, Schiaffino, eran tremendos jugadores, y que le iban a ganar a Brasil, porque le habían ganado antes y le iban a seguir ganando, porque jugaban muy bien al fútbol. Pero acá crearon hacerle creer a la gente que se ganó, que él fue un milagro y que nunca más le iba a ganar, y que era, y que la agarra a Charrúa, que Odulio Varela agarró la pelota, se la puso abajo el brazo, y le cuentan esa historia y no cuentan la historia de que Uruguay jugaba bien al fútbol. Y después de los equipos, cuando se salía campeón de América y del mundo, los Nacional y los Peñarol, jugaban con 2 punteros, con un 9, con un 10. Acuérdense, ahí está Buscalia, que argentino, bueno, el famoso River, aquel de Carrizo, de los Negas.
se le ganó a fútbol con qué sé yo, lo Nacional de Cubilla, Artime, Espárrago, el Julio César Morales, o sea, tremendo el Lildo Maneiro, tremendo jugador, se jugaba a ganar. Ahora, viste, no sé, se inventó aquello, ¿me entendés?, de que somos chicos y que no podemos competir con los presupuestos de ponerle de Argentina, de Brasil. O sea, como que eso ha calado para aquellos colegas, entonces, ¿me entendés?, de jugar a no perder, de jugar con muchos mediocampistas, de meter pata, y después con un delantero y que allá se las arregle. Y bueno, entonces, de esa manera, por eso defiendo en esta oportunidad a Bielsa, porque sé que él siempre va a jugar a ganar, va a poner jugadores idóneos para ganar y para jugar bien. Que después por supuesto que no es fácil, pero no, que yo al menos digo, esa para mí es el camino. Ojalá que le vaya bien por Uruguay y por la filosofía y el estilo de Bielsa. No, interesante disertación con Juan Román, Ramón Carrasco. Maestro, un abrazo, muchas gracias por regalarnos parte de su tiempo y tener esta interesante reflexión que seguramente tendremos oportunidad de debatir durante estos días en el programa. Que la pase bien, gracias por la atención. Le mando un abrazo y encantado y como siempre las órdenes. Muy amable, abrazo. Gracias. ¿Ah? Qué buena charla, ¿no? Es cierto. Para quedarse hablando. Es cierto, los jugadores que tenía esa selección uruguaya del 50. Grandísimos jugadores, sí, siempre ha tenido Uruguay. Chilla, Chafino, La Cotorra, Míguez, y después en el Mundial del 70, Maneiro. Luis Cubilla. Luis Cubilla. Puntero derecho, uno de los mejores punteros derechos de América en todos los tiempos. Tiene razón, sabe que el empaque que le pusieron a que era la garra.